La ex candidata al Congreso y activista Lucía Alvites asevera que la destitución de Pedro Castillo fue el resultado de un complot que se gestó desde que asumió el poder. Además, destaca que la comunidad internacional debe prestar especial atención a una brutal represión de las manifestaciones. Hemos hecho diversos llamados a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones de otros países, en general a las autoridades de otros países también, para que se pueda ver cuál es la situación gravísima que está viviendo el Perú. Una situación donde tenemos detenciones arbitrarias, donde tenemos disparos a quemarropa en el cuerpo de los manifestantes. Tenemos además un relato lamentable y un discurso lamentable que se basa además en esta criminalización que está habiendo de la protesta, donde en la práctica se ha construido un versus entre, ¿no?, ciudadanos de bien y terroristas delincuentes, cuando el pueblo que se está movilizando justamente, legítimamente, lo está haciendo ante el hartazgo de una clase política tradicional que está desfasada, que no ha podido arreglar problemas estructurales del Perú y que además viene complotando un golpe de Estado desde el primer día del gobierno del presidente Castillo, y este ha sido concretado el 7 de diciembre con la asunción de la señora Dina Boluarte. Y a partir de ese día no han cesado las protestas, no han cesado las manifestaciones, y lo que tenemos es una represión altísima que, como decía hace un rato, ahorita tiene la cifra de 21 asesinados en el Perú y decenas de heridos. Ayer, en la región de Ayacucho, una región del sur del Perú, el hospital ha colapsado, han tenido que poner carpas a las afueras del hospital para poder atender a los heridos que llegaban debido, ¿no?, a esta represión indiscriminada.